La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto está trabajando en avances tecnológicos para la accesibilidad de ambientes y espacios que utilizan personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a estar hablando de este tema en la entrevista de la tarde de Unirío TV, acompañados por Ivana Cruz. Ella es directora de este proyecto que vamos a estar repasando en minutos nada más. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por convocarnos. Bueno, si bien hemos hablado en ediciones anteriores en nuestro programa de este proyecto, vamos a refrescar la memoria de quienes no lo han escuchado aún o que esto se viene realizando desde hace tiempo. ¿De qué se trata específicamente el proyecto que están impulsando? Bueno, el proyecto es un proyecto llamado Aros Magnéticos, ¿sí? Que tiene que ver con un circuito con principios de telecomunicaciones que se aplica en una sala, ¿sí? Para que las personas que están dentro de la sala y utilicen audífonos o un receptor de este aro magnético puedan amplificar lo que se está diciendo por el equipo de audio, que sería un micrófono, ¿sí? Habitualmente nosotros, los que no tenemos dificultad auditiva, escuchamos en un auditorio a través de los parlantes, ¿sí? Alguien, un orador, habla por un micrófono y a través de los parlantes escuchamos lo que se está diciendo para amplificar la señal. En el caso de una persona que tiene discapacidad auditiva, su audición se ve disminuida, entonces esa persona utiliza un audífono o un implante coclear u otros dispositivos, que hay una gran variedad de dispositivos según la dificultad. Y les resulta difícil también escuchar en estos ambientes amplios, ¿sí? Lo que está diciendo el orador. Entonces, el aro magnético trata de focalizar la información que le ingresa a esa persona, que sea lo más nítida posible, que el aro magnético le provea información que la persona, si la escucha en un ambiente amplio, está perdiendo todos los sonidos, ¿sí? Y eso puede causarle falta de interpretación, ¿sí? O comodidad a la hora de estar en ese lugar. En un primer momento habíamos hablado de que se iba a implementar en la Universidad de Río Cuarto, pero ahora se han ampliado los horizontes. Sí, en un principio nace como una necesidad de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto, esto de equipar la universidad para que sea más accesible a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna dificultad. En particular, nosotros desde Facultad de Ingeniería atendimos la propuesta de la discapacidad auditiva y los aros magnéticos. Empezamos todas las investigaciones, ¿sí? Con un grupo interdisciplinario bastante amplio y propusimos, ¿sí? A la Secretaría de Planeamiento instalar aros magnéticos dentro de las aulas de la universidad. Ese proyecto ha evolucionado bastante, ¿sí? Ya lo tenemos bastante encaminado. El aula 21 del pabellón 4, ¿sí? Tiene el aro magnético instalado. ¿Sí? Estamos terminando de coordinar con los chicos de Bedelía para poder trabajar con el equipo de audio ahí. Y otras aulas más. Son 14 aulas, ¿sí? que se van a equipar con diferentes dispositivos, y nosotros estamos trabajando con la parte de aros magnéticos. Pero a raíz de este proyecto, el año pasado, en conjunto con la Comisión de Discapacidad, la Secretaría de Bienestar, de Planeamiento, nos sentamos a escribir un proyecto que presentamos a la convocatoria ITEC Social de la provincia de Córdoba. Tuvo una aceptación muy, muy buena desde la provincia, fue inmediata y nos financiaron el proyecto. ¿Y este proyecto en qué consiste? Nosotros pusimos todo nuestro antecedente de investigación y desarrollo dentro de la universidad para la infraestructura de aros magnéticos, y este proyecto lo propusimos para equipar con aros magnéticos un aula en un colegio primario, que en este caso va a ser el Colegio Santa Cruz, en un colegio secundario, que va a ser el Colegio Normal, y en el Salón Blanco de la Municipalidad, ¿sí? Entonces, tratamos de aplicar el proyecto a diferentes personas dentro de la ciudad. Sin embargo, te escucho hablar y para vos, con todos tus conocimientos, lo haces muy fácil el relato. Sin embargo, no es una cuestión de instalar el equipo y ya está funcionando, ¿no? Vos me lo explicabas detrás de cámara, esto de que se necesita tanto formación de los profesionales que están implementando estas tecnologías como de las personas mismas que van a ser los usuarios de estos aros.
Sí, exactamente. Nosotros, en un principio, desde la tecnología, creamos el circuito, lo construimos con un grupo de becarios, lo instalamos, y cuando empezamos a interactuar con las personas con hipoacusia, nos dimos cuenta que esto no es a lo que nosotros llamamos habitualmente en tecnología plug and play. No lo instalamos, lo encendemos y funciona. Necesita un gran acompañamiento y de muchas áreas. El trabajo interdisciplinario es fundamental en este caso. Nosotros en el proyecto contamos con una fonoaudióloga que ha contratado la Secretaría de Bienestar. Ella, Malvina, nos asesora constantemente entre los aparatos, diferentes aparatos que pueden utilizar una persona con hipoacusia, el comportamiento de las personas con hipoacusia, que en esto también tenemos el grupo de la Comisión de Discapacidad de la Universidad, que también asesoran lo mismo. Y todo eso a nosotros nos nutre en saber cómo podemos desarrollar el producto, de cómo podemos instalar este proyecto, ¿sí? Tenemos que estar con la mirada en la persona y en cuán útil le es a la persona. Por lo tanto, la intervención institucional es muy importante. Se necesita en cada espacio donde se instala un dispositivo para la mejora de la accesibilidad, reglamentos, procedimientos que deben seguir las personas que usan el dispositivo aeromagnético, las personas que incorporan a estas personas a la institución, como pueden ser secretarios académicos, como pueden ser secretarios de colegios, como pueden ser asesores pedagógicos dentro de la municipalidad. Por lo tanto, los procedimientos deben ser internalizados desde la institución. La institución debe generar canales para que estos procedimientos lleguen a un puerto seguro, ¿sí? Uh-huh. Esto es lo que significa que no es plug and play, ¿sí? Hay mucho por detrás para trabajar, aparte de la construcción y la instalación del dispositivo. Esto es lo bueno de que cuando se desarrollan estas políticas inclusivas, muchas veces terminamos las personas que no tienen algún tipo de discapacidad, digamos que tienen todas sus capacidades, de aprender lo que está viviendo el otro, lo que necesita el otro. O sea, es un aprendizaje mutuo, más allá de que ellos tengan que aprender a utilizar el dispositivo, muchas veces el aprendizaje es del otro lado, de los profesionales que, por querer ayudar, por brindar una ayuda a estas personas, resulta que también salen enriquecidos en esta experiencia. Sí, totalmente. ¿Qué respuestas reciben de las personas que prueban estos equipos? Los usuarios han sido extremadamente agradecidos con nuestra ocupación en la accesibilidad. Entendemos y fuimos descubriendo mucho de lo que vos dijiste recién, que una persona que tiene algún tipo de discapacidad no está incluida en la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando uno instala un dispositivo, cuando los convoca para probar el dispositivo, cuando estás haciendo un esfuerzo como institución para que sea más inclusivo, las personas se sienten muy agradecidas porque se dan cuenta de que alguien los está mirando, que alguien entiende que podemos hacer algo por la población. Nosotros en ese sentido consideramos que los aros magnéticos no son costosos. Debería haber en varios lugares de la ciudad y en varias localidades estos dispositivos instalados, pero es, como te decía recién, muy necesaria la interacción institucional y multidisciplinaria, ¿sí? Uno realmente es inclusivo si pone todas sus cartas en juego para que sea inclusivo. Atención a este punto, quiero que toda la audiencia que nos está mirando preste atención a este punto de que no son tecnologías altamente costosas ni que son sobrevaloradas, por lo que no se puedan estar utilizando, digamos. Es una cuestión de concientizar a las instituciones o a quienes tienen que llevar adelante estas políticas de que se puede hacer. Si uno quiere, lo puede hacer, porque en materia económica, digamos, no es algo inalcanzable. Sí, exacto. Realmente no es económicamente privativo, pero sí es necesario que toda la institución esté de acuerdo en cumplir este objetivo. En ese sentido, nosotros estamos muy agradecidos porque paso a paso, cuando quisimos avanzar en torno a lo institucional, hemos tenido buena respuesta. Hemos tenido buena respuesta dentro de la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Telecomunicaciones, dentro de la universidad. Todas las personas con las que hemos trabajado y hemos contado cuál es nuestro objetivo, ¿sí?, que es favorecer la entrada de datos de una persona que está sentada en un auditorio y
tiene el derecho de poder escuchar, como estamos escuchando todos, ¿sí? En la medida de que la tecnología lo permita, todos han estado muy de acuerdo y todos han sido facilitadores de los medios que a cada uno le compete para lograr este objetivo. Cuando nosotros presentamos el proyecto en la provincia, también lo presentamos en conjunto con el asesoramiento del CADA, que es el Centro de Personas con Discapacidad Auditiva. Ellos nos asesoraron sobre qué colegios y en qué lugares instalar el aro, cuáles son los colegios que están incluyendo a estas personas en sus aulas. Eso nos pareció muy productivo. Malvina, que es la fonoaudióloga que trabaja con nosotros, llegó con la preocupación al Colegio de Fonoaudiólogos. Eso nos pareció muy importante porque son los fonoaudiólogos los que capacitan a las personas con discapacidad auditiva y sus equipamientos, que ellos sepan que van a existir aros magnéticos, que los van a poder usar, que van a poder entrenar a la población con hipoacusia en el uso del aro magnético. Es fundamental, ¿sí? Porque para que una persona hipoacúsica use el aro magnético, debe pedirle a su fonoaudiólogo que instale una aplicación en el audífono o el implante. Entonces es necesario trabajar en conjunto, ¿sí? ¿Se conocen otras experiencias a nivel país que estén realizando este trabajo interdisciplinario para la inclusión de las personas? Sí, nosotros estuvimos investigando bastante al respecto. La idea la trajimos originalmente del INTI, quienes van capacitando y van instalando aros magnéticos a lo largo del país. Y en particular, en este momento, las personas de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad están en un congreso en Jujuy compartiendo tecnologías para la inclusión. Y bueno, esperamos también que nos traigan todas las devoluciones de ahí. Y hemos observado que se han instalado en diferentes lugares. Lo que yo no he encontrado un referente muy fuerte es en el trabajo interdisciplinario e institucional para que realmente llegue como una ayuda a la entrada de información de la persona con hipoacusia, ¿sí? Eso entendemos que requiere de un proceso mucho más largo, de muchas voluntades alineadas. Hasta el momento, todas las voluntades se han alineado en nuestra institución y en la provincia y en la ciudad con la municipalidad. Así que estamos muy contentos, pero es un esfuerzo muy grande que hace falta. Bueno, muchísimas gracias, Ivana, por visitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. A seguir adelante. Sí, muchas gracias. De esta manera, entonces, hablábamos del aporte que la Facultad de Ingeniería realiza no solamente en la universidad, sino también a nivel ciudad, en la región, para la inclusión de personas con discapacidad que tanto necesitan esta ayuda y que no es inalcanzable. Vamos a una pausa, ya volvemos.